Con un recorrido desde la sede política hasta la registraduría, Fabián Echavarría inscribió su candidatura a la alcaldía de Yondó, Antioquia. Echavarría, luego de 4 años, nuevamente pone el nombre para que los yondocinos lo lleven al máximo cargo del municipio. Esta es una candidatura que recoge el sentir popular, es una candidatura que recoge el sentir comunitario. Realmente me honra muchísimo que la comunidad respalde este tipo de iniciativas cuando nacen del propio seno de la comunidad. Nos hemos dedicado durante todos estos años a escuchar a las comunidades, a entender sus dinámicas, a entender sus problemas, pero sobre todo a entender sus sueños. Esta es una candidatura que recoge el sentir, el anhelo, el deseo de cambio y de progreso que tiene la gente. En 5 ejes fundamental trabajará para que los yondocinos lleguen a tener un municipio próspero, con oportunidades a nivel departamental y nacional. La responsabilidad que me han otorgado los ciudadanos de mi municipio, mis paisanos y paisanas yondocinas, no es otra distinta a la de hacer las cosas correctas, a devolverle la esperanza a la gente, a devolverle la confianza a la ciudadanía, a hacer de hecho de Yondó un territorio de progreso, de pujanza. Yondó tiene el 3% de toda la tierra que tiene el departamento de Antioquia, y la labor nuestra como antioqueños es la de izar nuestra bandera antioqueña aquí, hacer sentir ese deseo y ese orgullo antioqueño, ese orgullo regional, y hacer de Yondó una tierra próspera. La comunidad, al igual que los partidos, avalan su candidatura. Fabián Echavarría recibe el respaldo de los partidos Conservador, AICO, Verde y el partido de la U.